salimos en este año, volvemos de vuelta con el primer video del pescador. Así que bueno, vamos a parar acá en el puesto de carnada del 92. Vamos a hacer unas compras de carnada. Nos estamos dirigiendo a Gorch. Nos vamos al puente ferroviario Garrafa Sánchez. Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte hoy. Vamos a hacer una buena nocturna. Y bueno, acá estamos llegando ya al puesto del 92. Venimos con la banda que también nos sigue atrás. Acá está cerrado. Está cerrado, por no. Bueno, al de atrás vamos a tener que caminar un cachito. Bueno, arrancamos tarde. Con un fueguito. Llegamos. No se ve mucho, pero estamos acá en el puente ferroviario Garrafa Sánchez. ¿Eh? Venimos con amigos, familia. Estamos acampando, poco se ve. El pescador se acercó hasta acá. Estamos haciendo una nocturna. Empezamos a tirar para el patí, para el bagre, para la carpa. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Así que bueno, nada. Vamos a ver lo que nos depara esta noche, pescadores. Mire qué lindo fueguito que se armó. Miren qué fueguito. Estamos con toda la familia acá. Así que bueno, vamos a ver. Acá viene Alejito, a ver. Ahí está, a ver si. Alejito. ¿Todo bien? Acá vengo de tirar. Ahí está. Las cañas, ahí está, ¿me veo? Vengo a poner la campanita a la caña, ya tiramos. Total, tremendo la noche que estamos pasando. Así que vamos a ver qué es lo que pasa acá, ¿no? Sí, Alejito. Ahí para convoy, el harinado que preparamos, ahí lo pueden ver en el Instagram, en la historia. Lo preparamos el boile. Hoy temprano, va a la tarde, mientras estábamos armando todo. Obvio. Y bueno, ahí, tiramos para el patí, hicimos filé de carpa, como también vieron ahí que tiramos en YouTube. Sí. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No podemos filmar mucho el río porque no se ve nada. Claro, pero bueno, acá estamos con toda la familia. La banda está toda acá. El hermano, ahí se ve, está comiendo algo. La Noe. Pescadores. Están todos allá los chicos. Alta noche, perro. Los autos. El pescador móvil. Así que bueno, nos vinimos todos hoy acá a disfrutar un día. Después le estaremos avisando a ver qué es lo que pasa acá. Y bueno, también nos estamos dando un gustito, pescadores. Acá estamos haciendo unas milas fritas. Tranca. Opa, estamos con la Noe. Los chicos están acá. Ya armamos campamento también. Vamos a pasar la noche tranquilos. Nuestro orinado, armamos la masa, las cañas preparadas. Bueno, acá tenemos pescadores también, trajimos boiles. Miren, trajimos boiles para la carpa, trajimos tripa de sábalo, trajimos filet de carpa que hemos cortado. Acá quedó el pescador 19. Y bueno, acá estamos armando, estamos de campamento, estamos todos tranquilos esperando el pique, a ver qué es lo que pasa. Gracias a todos ustedes que están de ese lado siempre haciendo el aguante al pescador. Y la tormenta que viene de aquel lado, la tormenta que nos está siguiendo, pero bueno. Vamos a estar acá. Varias pescas nos pasa por sí, nos sigue la tormenta, Nos sigue la tormenta, no sé qué es lo que pasa. Miren ese ruido, pescadores. Bueno, acá estamos con Ale, pescadores, que está teniendo un pique. ¿Se ve bien ahí? Mirá lo que es esa luna de fondo. ¿Con qué encarnaste acá, Ale? Esta tiene el boile y masa. Boiles y masa. Tiró para la carpa. Coreana, sí. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Estaba picando, estaba salvando ahí.
Se nota como que aflojó ahora un toque la tanza. ¿Eh? Así que, ahí está. Mire, pescadores, mire. Bueno, pescadores, acá, picó nomás. El sonajero. Vení. Uy, ¿cómo lo pusiste? Abrilo. Ah, no, porque estaba enredado. Vamos, dale. Vamos, sí. Muy bien. No trajeron copo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que viene, ¿Se siente, Ale? Sí, ¿está ahí? Estaba trabado el copo. Vamos, pescador. Vamos, siempre dando la nota. La primera de del año. A ver lo que trae Alejo. Pues he tenido un buen pique, pescadores, acá arrancando el primer video del año. A ver. Upa, tira lejito. Se nota que está bastante lindo acá, está. Es hondo el lugar. Opa. Una carpita, me parece. Una carpita, ¿no? Me parece. Una carpita, dale. ¿La robaste? No, nada, tiene una coreana. Viene agarrada de todos lados. No, un solo anzuelo tiene. ¿Sí? Un solo anzuelo, un feeder. Un feeder. ¡Qué lindo, dale! Tranca. El pescador la va a sacar, Ahí está, pescador, ahí está asomando. Miren lo que es eso, pescadores. Ahí está. Miren qué linda carpa. ¡Esa! Guarda que está playito ahí. ¿Te tengo la caña? ¿Te tengo la caña? Te tengo la caña, agárrala vos. Sí. Yo te tengo la caña, vale. Mirá que tiene. Dale. Tranquilo. Filma lo más, si no. Ahí está, dale, yo te lo llevo para ahí. Dale, pescador. Agárrala bien, dale, como debe ser. Sí. Mirá. Vamos, pescadores, miren lo que es eso. Miren lo que es eso, pescadores. Qué hermosa chanchona. Estoy mojando todo. Muy buena, dale, hermosa, dale. Mirá qué linda carpa. ¡Qué linda carpa! ¡Ay, tengo miedo! ¡Me pegó un cachetazo! A ver. ¡Aplausos! Ahí va. Muy bien. Pescando con una coreana acá, con un solo anzuelo de feeder. De un boile ahí. Con boile. Miren, pescadores. Ahora me voy a levantar. Lo tengo ahí. Sin caerme porque está medio. Una linda barranquita. Sí. La voy a mostrar de este lado que está más limpio. Hermosa carpa, dale. Miren, pescadores. No, re larga. Miren lo que es esa carpa. Ale. Muy buena esta nocturna, ya se está dando a pleno. Bueno, pescadores, a seguir pescando. Es lo que vinimos a hacer hoy. Miren lo que es esto. Así que bueno, en un ratito le estaremos avisando y mostrándole los piques que tenemos. Para los haters, de los tres me gusta eso. Bueno, acuérdense siempre de ajustar la estrella antes de pegar el cañazo, si no se le va a hacer una estrella. Acá, pescadores, Alejito tuvo un pique de vuelta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dale. Estoy alumbrando así, Alejito. ¡Pescó otro! ¿Qué tenés, Alejito? Me parece que tiene un cantorcito. ¿Un cantorcito? Un porteñito. Un porteñito. A ver. ¿Un porteñito o un...? ¡Ah, perro! ¿Lo grabaste? Está grabando. Con masa, con boile, sí, perro. Con boile. Con boile. ¿Puedes acá? Este. No, mira. Le agarró una convulsión. Un bagrecito, Alejito hace un bagrecito. ¿Qué hacemos? No, volvemos, se mueve, ¿no? Qué sensación rara cuando le pasa eso al pescado. Sí, muy raro, mire cómo tiembla, pescadores. Muy raro que un pescado tiembla así. Muy raro cómo temblaba. Mire. ¿Se ve bien ahí? Tiembla como si, no sé,
un ataque de pánico. Bueno, vamos a devolverlo. Qué raro. Sí, vamos al agua. No quiero que... Se vuelve el bagrecito. Sí. Mirá, mirá. Mirá cómo le agarra el pescado. Es raro cómo tiembla. Sí. ¿Será por la que estamos acá para la corriente, loco? Sí, puede ser, ¿no? Qué loco. Bueno, no sé, es medio raro eso. Pero qué raro. Vamos a devolverlo para que no se sienta más. Muy loco. Bueno, lejos de volver el bagre. No era porteño, era bagrecito. No, bagrecito. Pero qué raro. Ahí está. Creo que no se haya muerto. Pero qué raro, cómo vi. Mirá. No se va. Qué raro, pescadores, esto nunca me había pasado. Empezó a temblar afuera del agua. Sí, había temblado. Qué raro. Y estuvo segundos en... Apenas lo sacamos, sí. No es que estuvimos tres horas primero. Teniendo el pescado afuera. Nada. Como que tuvo como una convulsión, sí. el perro. como que tuvo una convulsión el bagrecito y no quiere... No reaccionó. Está ahí boqueando. Sí, sí. A ver si lo puede acomodar al de tocarlo, a ver si se va. No llego. ¿Cómo? No, también. Echale a frente como un agua. Ahí está. Esa, ahora está. Se fue. Bien, Ati. Dos piques el perro. Cosa nunca antes vista. Así de pescando, pescadores. Bueno, pescadores, ¿cómo le va? Acá estamos de vuelta. Ya amaneció. Empezamos a tirar las cañas. Estamos cambiando las líneas. Vamos a hacerle un tirito a la carpa. Ahora de día, a ver qué es lo que pasa. Todo el campamento, las chicas. Estamos a pleno, un día hermoso. Estamos acá en el río Salado, hermanito. Pescadores. Hermoso día, así que vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a esperar el pique. Muy ansioso, pescadores. Bueno, pescadores, acá me armé una coreana. Una con feeder, con boiles, una coreanita, con masa, del harinado preparado nosotros. Vamos a probar a ver qué onda. Acá no está fijándose las líneas de mano. Linda barranca ahí, ¿no? ¿No es? Vamos a cambiar las líneas, a ver qué es lo que pasa, a ver si podemos sacar alguna carpita. A los viejos tiempos. Bueno, pescadores, acá venimos. Me dicen, ¿no?, que tenía un pique. No vi nada. Y ahora de golpe veo que me tiró la campanita. Estuve mirando a ver si me avisaba, pero nada. Así que bueno, no sé si se enganchó acá con la de ella. Sí, me estaba tirando la línea de mano. Así que bueno, vamos a ver qué hay. Ale. Sí. Te hago el traspaso del... Guarda que acá hay líneas en el piso. Mirá, miren, pescadores. Arrancamos el año a pleno. Siempre pescando, a pleno. Miren eso. Miren qué lindo. Qué hermoso. ¿De dónde queda la campanita? ¿De? Ya está enganchada, así que bueno. Tiramos un cachito. Escuchen. Qué hermoso ruido. Creo que acá vas a poder bajar lejos. Sí. Te vas a tener que pasar, mamá.
Si no allá, ahí también. Ahí también. Ahí hay una linda bajada. Camina para acá, si no. Vamos para allá. Mirá qué linda carpita. Qué linda carpita. Mirá. No. Ya está cansada también. Y sí. Esa. Guarda. Qué hermosa carpa. No. Uy, qué linda carpa, Ale. Guarda, papi. Miren qué lindo, pescadores. Estamos a pleno, ¿eh? El pescador a pleno. De este costado también tengo. Seguro ya sacaron uno. No. ¡Ay, ay! ¡Esa! El perro pide la maña, pero no hay caso. Miren, pescadores, Vamos, hermosa carpa. Miren, a disfrutarla y a seguir pescando. Vamos, pescadores. Vamos por más pesca. Así que bueno, vamos, pescadores, que estamos a pleno hoy. Sí, pescadores, qué cantidad de mugre, déjense de joder. No pueden ser tan mugrientos. A ver si cuando vienen acá se ponen las pilas. Se ponen las pilas, manga de giles. Porque así hay que tratarlo para que se. Se ponen las piletas. Si no, aprenden más ustedes. Toda la mugre. Eso que acá en el pueblito, acá nomás, hay tachos de basura. Sí, tachos de basura, carteles, todo ahí. La manga de giles son ustedes. Vienen y dejan toda la mugre. Y si no, la quieren quemar. Una contaminación. Mirá, mirá. Todo lleno de mugre. Llévatelo, una sí. Bolsa, llévatelo después. Se te rompió el termo, a vos. Se te rompió el termo, ¿por qué no te lo llevaste? Mirá toda la mugre que hay. Tanto que venía a pasar el rato, pescador. Así le pasa un buen momento al otro que viene. Llévate tus cosas. ¿Qué onda esa caña? ¿Está ahí? No sé si ha picado. Estaban comiendo, por eso sí. Bueno, vamos a probar. Vamos a esperar. Sí. Que eso que está ahí, no, esa es la, una la carpa muerta. Se la están comiendo. Ah, ¿sí? Estamos a pleno, pescadores, sí. Arrancamos la full. ¿Adelantaste, Gordi? ¿Todavía no? A ver si tira de vuelta. Movele la palanquita, la palanca nada más, así como está. Ajustar el ritmo, movele un poquito para ponerle la lanza.
Lindo puente, todavía funciona. ¿Sí pescaron los muchachos? Sí, sacaron una carpa. Ah. Se van, me parece ya. Se van, sí. Están castigando mucho el sol ahí. Ellos. Sí, un calor. Bueno, te tomemos unas buenas lonas. Vamos a ver ahora si pica volver. Acá estamos. Noé le estaba picando recién la boya. Se largó un poco la lluvia en la nube que tenemos acá arriba. ¿Ahí, gorda? No, estaban picando. Sí, estaba picando. Bueno, se largó. ¡Tu caña! ¡Ya está picando mi caña! Vení, vamos. Estamos en pleno pique. Está lloviendo a pleno, pescadores, siempre nos acompaña el agua en cada video. Allá tenemos el campamento. Los chicos se están yendo, Cristian se nos va porque hace bastante calor. Igual estamos bastante cubiertos. Saluda a la banda ahí, a todos. A ver, vamos a acercarnos hasta allá. Está pescando. Tremendo lo que estaba picando. Bueno, acá vamos descendiendo. Nos vamos acercando. Esta es la olla de Noé. La línea de mano. Mi caña. Acá estaba picando. No sé cuál era, si era la primera o la segunda. Un sol hermoso allá enfrente. Miren lo que son las banquitas allá enfrente. Se están refrescando. Un sol tremendo. Pero acá estamos firmes en la pesca. Como siempre. Hermoso lugar. Hermoso. Lo estamos disfrutando. A pleno. Con todo. A pleno sol. Y está lloviendo. Bueno, pescadores, acá estamos de vuelta con un pique. Bastante sol. Sí. Así que bueno, estamos bastante refugiados de solcito allá abajo. Cristian se fue con los chicos porque hacía mucha calor. Así que bueno. ¿Qué? ¿Una carpita, amor? La verdad que... Otra vez con la línea mía, ¿viste? Se cruzan hasta allá. ¿No? Ah, sí, una carpita. Un padre, mirá. Moncholito. Esa. Para la frita angusti. Ahí está. Lindo. Lindo moncholito. Mirá. Moncholazo. Uy, otra vez mi línea. Mirá, con boile lo sacaste. Lo saqué con boile. Se pesca bastante bien con los boiles. La otra vez tuvimos bastante resultado también con los bailes. Porque está enganchadito esto. ¿Te ayudo? Ahí está. A ver. Así que. Miren todo lo que se enredó. Todo lo que se enredó. ¿Y ahora? Ahí está. Ahí sacamos. Guarda. No te vas a... Tremendo el calor, tremendo pescador el calor. Pero acá estamos firmes a la pesca, como todo pescador que le gusta pescar. Miren lo que es esto, pescadores. Alto, moncholis. Esa. Así que bueno, vamos a seguir pescando, pescadores. Bueno, pescadores, vamos a alargar el moncholito porque es muy chico. Lo vamos a alargar. Estamos en barranca, así que bueno, vamos a hacer... No quiero asustar el pescado, pero bueno.
podemos alargarlo. Eso fue. Así el pescando, pescadores. Espera, no, un montón cachito. Pégale y tira nomás, A ver. A ver qué traes, Noé. A ver, Noé. Algo trae la Noé. Ella siempre con la línea de mano, la Noé. ¿Moncholito o qué, Noé? Ni idea. ¿Qué hay acá? ¿Qué tenés? ¡Un moncholito! ¡Moncholito, no! ¡Mirá qué lindo moncholito! A ver, ¿no? Mostrar el moncholo. Agarralo de acá. Ahí está, acá. Sí, 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 sí. Para que está todo enredado. Ahí está. Agarralo de acá. Como siempre te digo, de abajo. De acá y de abajo. Guarda que me tiene el dedo. Ahí está. Soltó. Bueno, ya sé. Miren, pescadores, con toda la calor acá estamos firmes pescando. Miren lo que es este moncholazo, hermoso, miren lo que es. Precioso. Vamos, Noé, a seguir pescando. A seguir pescando. Con línea de mano. ¿Con qué lo agarraste? Con Esa pasta roja que... Toma. Que había, esa carne. Esa carne tipo corazón, no sé. Mira, bien ahí. Bueno, vamos a seguir pescando, pescadores. Bueno, pescadores, acá estamos. Parece que Iván tiene otro pique. Es la grande, more. Es la grande. Otra vez. Sí. Ahí está, pescadores. Tenemos pique, pescadores, tenemos pique. Pasate por... ¿Por dónde estás? Por arriba, ¿no? Pasate por arriba. Por arriba la tuya. Sí, amor, si estás enganchado con mi línea, ¿ves? Vamos, pescadores. No sé cuánto está haciendo de calor, pescadores, pero acá estamos a pleno. Allá con el rancherío, que no hicimos. ¿O no? Estamos allá con toda la carpa. ¿Qué es eso? La carpita. ¿Viste? ¿Qué tenemos acá? Mira, yo tengo algo y me parece. ¿O es la misma que me estás tirando? La misma. ¿Cómo quema las patas? Ahí viene. Una carpita. Oh, no tenemos el copo, ¿no? Ah, sí. ¿Querés que traiga el copo? A ver. Carpita. No, qué linda. Chiquitita. ¿O querés que me baje ahí? A ver si. Y la desengancho de ahí. Un cachito. Voy a ver si la puedo levantar, ¿verdad? Porque es chiquitita. Si no se le corta la boca. Está re enredada, pobrecita. Acá viene, pescadores. Acá viene. Está enredada con mis dos líneas de mano. Me voy a tener que cambiar de lugar porque... A lo viejo pescador. Sin copo, como dijo Lali. Es hermoso. Chiquita la loca. Carpita. Miren lo que es, pescadores. Estamos pescando a pleno con toda la calor hoy, ¿eh? Guarda cabeza. Abajo. Bueno, ¿qué vas a hacer? La voy acá. A devolver porque es chiquita. Ah. La largo para allá. ¿No le va a pasar nada? No, no le va a pasar nada. ¿No querés tirar o bajar? Y sí, prefiero bajar yo. No quiero lastimarla. ¿Agarrarla? Sí. No me traje trapo. Bueno. Voy a aguantar el toque. Se fue. Mientras ellas allá se siguen refrescando. Tienen calor. Mirá, viene ahí, bro. Marce nomás. Mirá qué buena carpa. Mirá. ¿Quién dijo que no se puede? Que te tengo la. Levantala ahí, mostrala bien. Mirá qué linda que está. Hermoso, bicho. Agarrala de la cola y en la pata. Ay, cosita. Mirá qué buena carpa.
¿eh? ¡Ay, mamita! Hermosa. Hermosa. Qué linda que está. Hija de puta, el bro tenía que preparar ese. La masa especial esa nunca falla. Los boiles, eso que hicimos. Sí, por más pesca. Bueno, mi gente, acá nos corre la tormenta otra vez. El viento con todo. Miren cómo está saliendo. Voy a girar la cámara, se van a dar cuenta. Que bueno. Mucho viento. Nos vamos yendo, nos estamos llenando de arena. Miren lo que es esto. Nos está corriendo el agua también. Como siempre, ¿eh? Nos deja tranquila esta lluvia. Bueno, pescadores, nos estaremos viendo pronto con otro nuevo video. La verdad que la pasamos hermoso acá en Gorch. Así que bueno, estamos en el puente ferroviario de Garrafa Sánchez, conocido antes como Puente de la Vía, ¿sí? Así que bueno, nos vamos. La verdad que tuvimos una linda captura, pero la pasamos muy lindo. Así que bueno, nos estamos marchando, pescadores. Saludos a todos. Nos estamos yendo, pescadores. Acá estamos saliendo con el Auti. Se largó. Esta es la estación de Gorch. Acá estamos, ya nos estamos retirando. Miren qué bonito.